Entra ingresado en un centro de salud de Bonao un joven acusado de violar y embarazar a una menor de edad en Villa Sonador, quien según su madre ha sido maltratado por agentes policiales. Se trata de Braylin Antonio Perdomo, de 22 años, quien se encuentra bajo custodia policial en el hospital Pedro Emilio de Marchena debido a un fuerte dolor estomacal, mientras que el subdirector del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía en Bonao desmintió que este joven acusado de violar y embarazar a una menor de edad, la policía desmiente que recibiera golpes. Mi hijo es un niño de la casa a la iglesia, que la comunidad de Sonado lo sabe. Si lo ven, no ven en la iglesia evangélica solamente. Mi hijo no mucho ya anda en la calle, mi hijo nunca sabe malos vicios. Él intentó ahorcarse en la cárcel, maltratándose con la pared, dándose golpe. Se colgó del cuello con un poloche, cosa esta que tuvieron los presos, compañeros de él que auxiliaron. Estaba abusando a la niña de 12 años de edad, marido mío, él, mi ex marido, él tiene una hija conmigo de un año y un mes. La niña me contó todo, que él amenazaba, que él estaba violando y que él sacó una barriga también, le sacaron barriga y tiene 5 meses de embarazo. El hecho ocurrió en el Distrito Municipal Villa Sonador, en Boná, donde se espera que se le conozca medida cautelar en las próximas horas. Miren cómo la mamá lo pone en los altares a este individuo. Sin embargo, miren la denuncia de la tutora de la menor, ¿verdad? No solamente la violó, sino la embarazó. Entonces, se hace su cosa él mismo, se da su golpe y luego quieren acusar a la policía de allá. Qué cuadro tan dramático, ¿no? Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Puerto... Y la mamá dice que es un santo.